La Villa Olímpica nos congrega nuevamente para una nueva previa del BLCB en el sitio oficial y en este caso que mejor que la palabra del capitán, del referente, Fabián Alberto Cuero. Estamos en la transición del partido con Boca, lo que viene en 15 días en el inicio del torneo. Me imagino que la bronca todavía perdura, Fabián. Sí, bueno, perdura porque obviamente nuestra intención era poder estar en la Copa, poder jugar la Copa Libertadores, que es lo que nos da prestigio a la institución, ¿no? Obviamente que es una Copa importante, pero bueno, lamentablemente no podemos participar de ella y estamos con un poco de bronca, un poco dolidos, más que nada también por cómo se llevó a jugar este partido, ¿no? Que bueno, ya se habló bastante, ya se dijo lo que se tenía que decir. Pero bueno, después la parte que nos tocaba a nosotros, que era dentro de la cancha, no pudimos sacar el partido adelante. Se habló mucho si hubiera influenciado el marco que tuvo el partido. Yo los escuché, no a vos, pero sí al resto de tus compañeros, dijeron, no, adentro de la cancha, te olvidás de toda la previa. Sí. Y es que es así, te tenés que olvidar. Te tenés que olvidar la previa y era un partido aparte donde obviamente nosotros teníamos en la cabeza tratar de hacer el mejor partido, tratar de, del poco tiempo que estamos con el técnico y con los nuevos refuerzos, volcarlo rápidamente dentro de la cancha y poder sacar el partido adelante. Pero bueno, el mejor momento nuestro nos hacen el gol ellos, ¿no? Creo que por ahí los primeros 10 minutos es donde Boca nos tiró un par de córners, donde nos costó un poquito hacer pie, pero después empezamos a igualar las condiciones, el equipo empezó a jugar mejor, empezamos a tener algunas otras llegadas y otras situaciones. Pero bueno, el gol de ellos vino en el mejor momento nuestro y eso nos golpeó. Más allá que después tuvimos por ahí un tiro en el palo del Turquito, que lo podríamos haber empatado. Pero bueno, lamentablemente no pudimos llegar a empatar ese partido. Creo que después, bueno, en el segundo tiempo, cuando ellos quedan con un jugador menos, por ahí era nuestro momento, ¿no? De por ahí ir para adelante, meterlos en un arco y no nos pudimos tampoco favorecer demasiado porque bueno, los pocos minutos también nos echan un jugador a nosotros y eso es la verdad que nos costó bastante. Cuando hablas de los refuerzos, son ni más ni menos que la columna vertebral, 2, 5 y 9. Sí. No es que son otros puestos, hablamos del punto neurálgico del equipo, quizás por ahí se pueda entender un poco lo que les costó encontrar el juego, sobre todo algo que Vélez está tan caracterizado en jugar por lo menos bien. Sí, bueno, la idea es esa, la idea es siempre jugar bien. Creo que los refuerzos son jugadores con mucha experiencia, jugadores que nos van a ser importantes para nosotros. Pero bueno, tuvimos por ahí poco tiempo de preparación, teniendo en cuenta que por ahí en el caso de Leandro, de Pellerano y de Pavone, los tres estaban jugando en un equipo nuevo, todos compañeros nuevos. Obviamente tuvimos un par de partidos amistosos acá en la Villa Olímpica como para entrar en ritmo y ir conociéndonos entre todos. Y se hizo lo mejor que pudimos hacer, ¿no? Creo que obviamente faltó. Creo que no. Antes de empezar el partido, el equipo no era inferior al equipo de Boca, para nada. O sea, iba a ser un partido donde se iba a ganar por ahí en detalle, ¿no? Creo que físicamente el equipo anduvo bien, tácticamente estuvimos bien. Por ahí nos faltó un poco más de juego, ¿no? Generar un poquito más. Porque obviamente en el segundo tiempo por ahí no tuvimos tantas situaciones como para poder empatarlo. Pero bueno, ahora nos queda pensar en el campeonato y de a poco el equipo, a mi entender, se va a ir afianzando cada vez más. Vamos a ir agarrando un poquito mejor cada vez más lo que pretende el técnico y bueno, con días de trabajo y vamos a llegar bien al primer partido del campeonato para tener la ilusión que tenemos todos de pelear un título. Vuelta de página, como decías, a enfocar en lo que viene, amistoso con Defensor Sporting el martes, Defensa y Justicia el sábado y después en 15 días el torneo. Sí. ¿Qué Vélez imaginas? ¿Puede ser el torneo quizás tan particular que va a ser? Si decías, vamos a llegar bien, quizás en el primer tramo del torneo, ¿se puede encontrar el fútbol que pretende el ruso? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque no estamos muy lejos de encontrarlo. Miguel es un técnico que tiene mucha experiencia, que sabe cómo trabajar con el grupo. Día a día estamos tratando de mejorar, de seguir aceitando lo bueno que tenemos y de mejorar lo que nos falta. Y creo que con los partidos amistosos que quedan y vamos a llegar bien al arranque del campeonato. Mentalmente estamos bien, más allá de golpe duro que tuvimos. Te tenés que hacer fuerte, ¿no? Tenés que estar bien mentalmente porque bueno, esto no termina acá, ahora hay que seguir y tenemos que ser un equipo protagonista. Así que yo veo plantel como para pelear un campeonato, sin duda. Se perfila quizás Grillo como lateral izquierdo,
la primera fecha no va a poder estar por la expulsión. Uh-huh. Pregunto porque es un puesto que vos conocés, es la otra punta, te toca hablar con él, edad de joven por parte de él, tu experiencia. Sí, ¿cómo le podés hablar? Yo obviamente que él es un jugador con características más de central que del lateral, debido a la salida de Emiliano, ¿no? El técnico está buscando alternativas por ese lado. Pero tiene un perfil ganador en cuanto a personalidad. Sí, de personalidad. ¿Se parece a vos en ese sentido? Sí, es un jugador muy, muy temperamental, que nos puede servir de mucho a nosotros, ¿no? Es un jugador muy fuerte en la marca, que obviamente está jugando en una posición que no es la habitual de él, pero lo puede hacer tranquilamente. Y aparte el técnico le está dando y le dio la confianza como para que lo haga, ¿no? Obviamente esto se crece a medida que uno va teniendo experiencia y va jugando partidos. Y obviamente él sabe y tiene la tranquilidad de que el técnico le da la confianza. Después uno se tiene que ir renovando, ¿no? La confianza que le da el técnico y tratando de hacer lo mejor posible para seguir estando en el equipo titular. Fabián, para cerrar, tenés la cámara de posición. Sí. Un mensaje para el hincha de Vélez para el 2015 que está arrancando. Bueno, fuerza, ¿no? Obviamente están muy dolidos por la situación, muy dolidos también como lo estamos nosotros, porque bueno, nos toca vivir un semestre por ahí en la cual pensábamos en jugar dos competencias y la verdad que nos quedamos con una sola. Pero bueno, hay que tener fe, hay que tener confianza en el plantel, que tenemos plantel para pelear el campeonato. Obviamente depende de nosotros, sabemos que la gente siempre nos acompaña. Agradecerles también por acompañarnos a Mar del Plata, porque vi mucha gente de Vélez ahí alentando el equipo. Y obviamente que este torneo va a ser un torneo importante, donde nosotros tenemos que tratar de buscar el título, ¿no? Que es lo que obviamente hace feliz a la gente, al jugador, a la institución. Y vamos por buen camino, yo creo que de a poco el equipo va a ir encontrando el rendimiento que pretendemos nosotros y pretende la gente. Así que, bueno, eso, confianza en el plantel y vamos desde la primera fecha a pelear el título. Capitán, muchas gracias. A ustedes, gracias. Chao.